Un saludo muy especial a ustedes, a Medellín, al Café Amadís, a Gesta de Cantores, a la embajadora Damaris y a todos ustedes un gran saludo de mi parte y quiero agradecerles por esta invitación que me han hecho a ser la madrina oficial de Gesta de Cantores y para mí es más que nada un honor. Y por lo tanto quisiera compartir un poema muy especial mío que tiene que ver lo que es el lenguaje, lo que es ser de una tierra y vivir en otra, y qué es en verdad lo que somos. Y este poema se titula Mi palabra, mi madre y mi tierra, mi palabra. La palabra toca, siente, huele, la palabra vive, el augurio, donde ese yo desnudo, sin máscaras, sin rostros, sin miedos, ese yo vuela en la página como hojarrasca y transforma la palabra en sensaciones del pulmón. Es simplemente eso, palabra, con olor a placer, con sabor a llanto, con tacho a vida. Respirar, desnudarse con las palabras, es parte de liberar el cuerpo en la página. Hacer el amor con la intensidad de sentir en la boca, otra boca. Hacer el amor salpicando el sudor con sabor a sal en la hoja. Es simplemente eso, desnudarse, desnudar lentamente a la palabra llena de crepúsculo. Escribir recuerdos que sobreviven sin ropa. Escribir el sonido de la calle, la tentación de la tierra. Escribir el sonido de los sueños que viven en uno mismo. Escribir es rescatar la mirada, los matices, las sospechas y las promesas. Es simplemente eso. Rozar la piel, erizar los sentidos y dejar que el sol acaricie la espalda como si fuera la primera vez. Mi madre. En el vientre de mi madre, la vibración del sonido de la lengua me acarició y se enroscó en mí como una lengua lamiendo el agua del silencio. Es la lengua con que hago el amor, es el único regalo que pedí a la tierra que me vio nacer. La única pertenencia que reclamo es la lengua de mi madre, lo único mío es mi lengua. Lo único que puedo llamar mío es la lengua de mi madre, esa lengua. Es la lengua de su madre, de la madre de su madre, de su bisabuela, de su tatarabuela. La lengua vive debajo de mi piel. Igual que un colibrí cuando sacia su hambre y sed en la flor de la bugambilla. Así transito entre el norte y el sur de Quito, buscando la brújula que un día, sin darme cuenta, la perdí. Hola amigos artistas de Medellín, soy Nui, artista de Juglares de Nueva York. Estamos festejando la gran inauguración de la tertulia Gesta de Cantores y desde acá de Estados Unidos nos estamos uniendo a esta gran celebración. Les deseo
deseo muchos éxitos, que la pasen bien. Quiero dedicar este video que se llama Lo en la noche. Espero que lo disfruten. Un saludo a todos. ¡Viva Colombia! ¡Bye! En la diversidad del verso que ha tenido mucha acogida en su país natal Puerto Rico y en la ciudad de Nueva York. Julio, háblenos de su libro. ¿Qué mejor que usted en su propia voz que nos cuente de él? Pues mira, Eddie, es un proyecto largamente acariciado. Es un proyecto que comencé hace 2 años, pero debió haber surgido hace mucho más años. Lo que pasa es que un servidor lleva escribiendo poemas, concibiendo poemas más bien, desde la edad de 12 años allá en mi natal Puerto Rico, pero no es hasta hace 3 años que decido poner o publicar más bien para la posteridad este libro que encierra 86 de mis trabajos poéticos. Se titula En la diversidad del verso porque en realidad hay diversos poemas. Desde el que podemos catalogar como justicia social, románticos y otros temas. Diferentes categorías. Sí, diferentes categorías, más bien. Muy bien. Pero cuénteme una cosa, Julio, haciendo un paréntesis un poco, usted ha sido un gran periodista de espectáculos durante mucho tiempo de su vida. O sea que el verso ha estado en las venas por allá subterráneo. A eso se debe que hace apenas 2 años que emprendí este proyecto, porque estaba tan sumido no en la diversidad del verso, sino en la diversidad del periodismo. O sea que desde que llegué en el 1960 me entregué tenazmente a el periodismo, y es algo que me atrae bastante. Es mi fuerte, diría yo. Yo le quiero contar a los amigos de que Julio es mi gran amigo hace mucho tiempo, como que también usted ha escrito para la Tertulia Juglares de Nueva York. Estuvo haciendo durante mucho tiempo una columna musicalizando, ¿la recuerda? Sí, así es. ¿Qué pasó? ¿Ya se olvidó usted de toda esa farándula? ¿Nos dedicamos solamente a la literatura? Hay un breve descanso, Estoy dedicado más ahora a la literatura, al género poético, pero no dejo de escribir sobre música en mis escritos, especialmente en el semanario La Voz Hispana, que es uno de los más antiguos, ininterrumpidamente publicándose desde hace 36 años en la ciudad de Nueva York. Trato de abogar por ambas cosas, por la literatura y ese mundo musical. Muy bien, Julio. Yo quisiera que usted le diga a nuestros chicos, usted sabe que yo tengo una sala de lectura que ya llevo desde el año 2003 en la internet. ¿Qué le dice usted a esos chicos acerca de la cultura? O no solamente chicos, gente mayor, universitarios que me escriben. Cuénteles usted por qué es importante la cultura, y más aquí en este país de los Estados Unidos. Importantísimo la cultura. Yo quiero decirle a esos jóvenes que cuando presenté el pasado 23 de febrero en Puerto Rico, en la diversidad del verso, en realidad yo esperaba encontrar un público adulto, porque realmente los jóvenes de hoy en día no se dedican mucho a la cultura, no se dedican mucho a la literatura, que es tan importante para enriquecerse su intelecto. Entonces me encontré con un grupo de unos 16 jóvenes estudiantes que asistieron habidos por conocer la poesía de Julio García. Y luego, después del evento, tuve un aparte con ellos y me demostraron un gran interés por la cultura, no solamente por la cultura puertorriqueña, por la literatura puertorriqueña, sino la literatura universal de Latinoamérica. Yo le digo a estos jóvenes, honestamente, que deben aprender diariamente, y si es posible, aprendan a escuchar, analizar de aquellos grandes y luego poner en práctica lo que han aprendido de esas grandes personas cultas de nuestra cultura. Oiga, jóvenes, amigos, nos lo está recomendando uno de los mejores de Puerto Rico, mi amigo Julio César García.
Gracias, Julio, por estar con nosotros y cuente con nosotros incondicionalmente. Gracias a ti, Eddie. Agradezco en el alma esta invitación y vamos a estar en más contacto. Siempre, siempre será así. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Debra Oropesa. Les estoy hablando desde México, Distrito Federal. Agradezco mucho la invitación de Eddie a participar en este nuevo proyecto llamado Gesta de Cantores, lo cual me encanta porque es la unificación de todos los que buscamos expresarnos a través del arte y a través de cualquier medio que éste tiene. Estoy muy orgullosa de ti, amigo, porque siempre logras lo que te propones y porque siempre estás brindándonos apoyo, reconocimiento, valoración y espacio. Nunca ha sido para grandes masas. Siempre me gusta citar un cine de que cada uno de nosotros tenemos dos insectos dentro. Uno es el que se va cuando pasa el carro de la basura detrás de la basura. Es tu oficio, ellos mismos, hacer de vocales de la palabra. Es la No, yo no sé manejar ni... Cuando digo cucaracha, sé que piensas Gregorio Escarabajo, huyesol, impotente, lastimado. Pero yo solo digo cuca. Protesto contra las críticas británicas que cometen ese despropósito. No hay derecho, a no ser que los pobres ingleses estén como bonitas iglesias mal del ombligo hacia abajo, según las declaraciones que él mismo dio para que después no me metan en cochinos. Soy una reverencia a la presencia, soy un poeta en todo el término de la palabra. No pertenezco a ningún club de la minería, que escribo versos los sábados cuando tengo tiempo, escribo por el tiempo y soy un poeta. Fue un honor haber conocido al señor Elvin Polanco y a Apache también. Willy Apache, un tremendo productor, encantadísimo, impresionante con su música. Y pronto estaremos por Colombia presentando todos los temas, presentando la producción. Y vamos a trabajar con él en la producción también porque es una producción extraordinaria. Excelente. Y que hizo Johnny Aventura y a Cristian Castro y... Elvin Polanco, que soy Elvin Polanco, creador y fundador de lo que hoy conocen ustedes como el grupo Aventura, y es un placer inmenso estar compartiendo con Nubi aquí, con el maestro Willy Lapache, y muy pronto estaremos en Colombia. Saludo especial para mi gran amigo Eddie Ferreira. Allá nos vemos en Colombia. Estaremos por allá. Un beso. Bye. Chao. Estamos aquí con el director cinematográfico colombiano Luis Ospina. Hoy le estamos homenajeando en el aniversario, décimo aniversario del Habana Film Festival en la ciudad de Nueva York, y lo tenemos aquí como invitado especial. Amigos de Cine Joven, que sea él quien nos cuente algo acerca de su carrera. Bueno, yo llevo en esto del cine ya más de 35 años. Cuando yo comencé a hacer cine, pues eran contados los directores de cine en los dedos de la mano. Ahora, hace más de 5 años, hace poco, hay una ley de cine en Colombia, entonces se están haciendo muchas películas. Cuando yo comencé se hacía una o dos al año, ahora se están haciendo más de 15 largometrajes al año. Entonces hay un gran boom de cine y hay como una sangre nueva en el cine colombiano.